Señoras y señores, sean bienvenidos a Hípica al Día. Derby 2020, esta ruta larga, no privada de obstáculos, producto de esta pandemia mundial, también ha afectado a lo que tanto amamos, a la hípica. Pero la hípica peruana ha sido un ejemplo para gran parte del continente, siendo en estricto rigor y cumpliendo cada uno de sus protocolos, la primera en actividad en el sur del mundo. Hoy comenzamos a vivir la versión número 119 del Derby a través de este especial de Hípica al Día rumbo al Derby Nacional 2020. Estaremos conversando con los protagonistas, preparadores, jinetes, cronometrador, periodistas, autoridades y propietarios para dar una vista diferente, para empaparnos de lo que será definitivamente la gran fiesta nacional de la hípica este domingo 29 en el Coloso del Surco, acá en Monterrico, en el Jockey Club del Perú. Con el agradecimiento infinito a todas las autoridades, a todos quienes van a formar parte de este programa y dando gracias a Dios de brindarnos esta oportunidad y esta posibilidad de llegar nuevamente hasta vuestros hogares. Reciban un fraternal saludo de agradecimiento. Me recuerdo que el año 93 por primera vez puse los pasos en este hipódromo. Fue un encuentro mágico, hermoso y que después de 27 años volvemos a abrazar con mayor fuerza y con mayor intensidad. La hípica peruana ha tenido una característica tremendamente importante: el entusiasmo, la fuerza, el empuje, siempre estando presente en los más importantes clásicos de Latinoamérica y a través de los finasangres de carreras y jinetes con gran representación en la hípica grande del mundo, en la hípica grande del orbe como es Estados Unidos. Señoras y señores, esta invitación para cada uno de ustedes, para que disfruten esta previa, para que disfruten lo que es este rumbo Derby 2020 a través de Hípica al Día, la hípica entretenida. El camino a la gloria requiere esfuerzo y preparación. Los mejores potrillos y las mejores potrancas se ganaron el derecho de estar aquí. Gana la séptima carrera del programa, el número 3, Quinta Nota. Y ahora están en busca de la gloria eterna. Este 29 de noviembre, prepárate a vivir la pasión del Derby Nacional a través del canal 516 de Movistar TV o desde el Facebook Live de Jockey Club del Perú. Para jugar y ganar miles de soles, ingresa a www.telepodromo.com o llama a Teleturf al 610-3000 o acércate a nuestras agencias de juego más cercanas. El Derby Nacional, la carrera del año, ha llegado. Señoras y señores, entramos en materia, vamos a lo prometido. Queremos que ustedes vivan intensamente lo que será la jornada del domingo, el Derby en su versión número 119. Vamos de inmediato, nómina de participantes. Estos son los participantes del clásico Derby Nacional Grupo 1, 2.400 metros, número 1. El heredero, jinete Rito Almanza, preparador Rafael Herrera, Stud Doña Licha, 2, Nuremberg, Carlos Trujillo el jinete, Jorge Salas, preparador, Stud Unicornio, 3, Bella Unión, Miguel Vilcarima, su jinete, Augusto Olivares en la preparación, defiende los colores de Stud Arriba Arequipa, 4, Cune, Edwin Traverano, el jinete, Arturo Morales en la preparación, los colores de Stud Starbuck, 5, Quinta Nota, Mariano Arenas, el jinete, Alfonso Arias en la preparación, Stud Augusta, número 6, Novillero, Martín Juan, su jinete, Juan Suárez Villarroel, preparador, Stud Black Label, 7, Samindar Geral, Juan José Enríquez, jinete, preparador, Don Alfonso Arias, Stud Firmamento Juya,
8. Danis Sorry. Juan Eugenio Enrique Sujinete. Preparador, Rafael Herrera. Stud Doña Licha. Y número 9, Ojo del Milagro. Jinete Renzo Rojas. Preparador, Augusto Olivares. Stud Arriba Arequipa. Desde el palco de socios, cuarto piso, que tendrá público, público que evidentemente va a venir con una emoción muy especial. Muchos con el sueño alterado, tal vez soñando con levantar la copa del Derby 2020 en su versión número 119. Los propietarios entregan todos sus elementos a los preparadores y jinetes a través del Vinasangre de Carrera. Justamente con preparadores es el siguiente bloque para saber en qué condiciones llegan cada uno de estos 9 participantes de la versión número 119, Derby Nacional en Hípica al Día. Siete derbis, 4 como jinete, 3 como preparador. ¿Qué nos puedes comentar para esta edición del año 2020, Arturo? Bueno, esta edición de 2020 me ha ido un poco más complicada porque tú sabes que no tengo la primera chance. Bueno, la vez pasada que gané con Huracán Américo tampoco tenía mucha chance y gracias a Dios ganó muy bien. Pero este año creo que sí vamos a poder tener la alternativa de poder otra vez pelear un triunfo. Correcto. ¿Qué nos puedes comentar de Cune? ¿Cómo lo has visto en la previa, los trabajos? ¿Qué expectativa le tienes específicamente a este potrero argentino? Mira, la verdad que ahora todos estos últimos 15 días, en cambio trabajó el otro día, hace 2 días, trabajó 800 metros en 47 en pelo con el mismo galopador. Estamos galopando a las 5 de la mañana porque para que esté más relajado y tenga más tiempo de descansar. Y lo ha hecho bastante bien, está sanito, ha subido de peso. Y eso es lo bueno, ¿no? Que el caballo te va a responder, sobre todo cuando lo trabajas mucho y estás respondiendo de lo mejor. Dentro de tu experiencia, ¿no? En facetas importantes como jockey y ahora como trainer, ¿cómo visualizas la carrera y también la llegada de Edwin Talaverano, ¿no? A la silla de tu engreído. Sí, la verdad que Edwin es una garantía, pues Edwin ya hemos conversado, nos comunicamos muy bien. No necesitamos hablar mucho, ¿no? Para poder explicarle cómo va a correr. Él ya lo conoce, ha corrido 3 veces con él, ha ganado con él. Y la última, bueno, tuvo una carrera complicada porque salió muy, muy rápido, venía muy cerca de los punteros. Pero ahora no, ahora corre el 9, donde va a correr mucho más tranquilo, la distancia es más larga y de eso le favorece. Correcto. ¿Estás con la gorrita? Siempre con la gorrita, pero tú sabes que extraño a mi Chile, como siempre. Ya voy a ir a visitarlos. Bueno, Tulo, rapidito, tienes el récord. En el año 72, tu primer derby con Rascal, 2.29 y fracción, ¿no es cierto? Sí, verdad, 2.29, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto correrán? Ojalá que sea 32 o 33, por lo menos. Correcto. ¿Podemos esperar un octavo derby dentro del global de tu trayectoria, Tulo? Todo está en lo posible. Ojalá que nos toque. El momento de conversar con don Jorge Salas, el hombre protagonista, el hombre que puede ser la gran noticia de este día domingo acá en Monterrico. Don Jorge, Hípica al Día, le saluda. Un gusto en conversar con usted, en saludarle después de tanto tiempo y reencontrarnos a puertas de este Grupo 1, el Derby. Bueno, muchas gracias, mucho gusto y bienvenido. Y felicitarlo por el esfuerzo que está haciendo de venir a Chile a cubrir esta gran carrera que es el Derby Nacional. Se agradece, pues. Usted marca la historia del derbi en este país. Usted marca la historia tanto a nivel nacional como internacional. Y el desafío que se aproxima no es menor, Nuremberg. Cierto, siempre es una responsabilidad presentar un caballo que viene a ganar la Polla y el Ortiz y que tenga el favoritismo en el derbi. Pero vamos optimistas, llegamos optimistas a la carrera. Si todo es normal y Dios, como siempre, nos ayuda, creo que podemos ganar. La afición hípica ha tenido que esperar bastante para ver un nuevo triple coronado. ¿Será Nuremberg? ¿Es el caballo que usted pensó en sus inicios llegar a esta instancia? Bueno, puede ser el caballo el triple coronado. Y había dos caballos que desde el inicio eran mi esperanza, que era Floyd, que desgraciadamente tiene una lesión que lo está alejando, y este caballo, que prácticamente está invicto, porque el caballo de la primera carrera arrojó el jinete y de ahí ya no ha perdido. Es muy buen caballo.
creo que el desarrollo y las condiciones de la carrera, si todo es normal, deberíamos tener un triple coronado. Será un derbi diferente, un derbi con un aforo no más allá de 30-40% en un público normal en las instalaciones. Es cierto, por esta cuestión de la pandemia estamos ya corriendo varios meses sin público. Por una gestión del presidente se ha permitido el ingreso del público al cuarto piso, con un aforo, como dice, 30-40%, pero del cuarto piso solamente, no vamos a tener público en las tribunas. Y efectivamente las carreras, las pollas que se han corrido han sonado carreras muy frías, no está el bullicio, el fervor del aficionado que hace que vivamos con efervescencia esas carreras, ¿no? Se ha ganado, pero como digo, con una frialdad propia del momento que estamos pasando, pero bueno, al fin y al cabo tenemos carreras, tenemos coronas y tenemos buenos caballos. Nuremberg, ¿ha ido de menos a más? ¿Lo sigue sorprendiendo? Sí, es un caballo muy dócil. Muy dócil, que hace que las cosas para el preparador sean fáciles. Él ha ido de carrera en carrera creciendo y creciendo ante la sorpresa del jinete, porque Carlos Trujillo, que es un jinete que trabaja conmigo muchos años, al comienzo no le tenía, él estaba un poco impresionado por lo que hacía Floyd, pero yo le venía diciendo que este caballo era de la misma fuerza de Floyd y me ha ido dando la razón, y creo que vamos a ver, el domingo ojalá, Dios quiera, el caballo llegue en la mejor forma, como la está ahora, pero siempre los caballos de carrera los días van contando y siempre esperamos los preparados con ansiedad llegar al día de la carrera para que ya se concrete lo que uno está bien haciendo. ¿Llega a 10 puntos como usted quería? Sí, muy bien, muy bien. Llega con la carrera anterior y con los trabajos que yo he pensado hacerle, y todo muy bien. Con sentimientos encontrados, pensando que hasta hace una semana tenía la opción de correr a los dos sindicados del derby, Floyd Nuremberg. Sí, es una pena, sobre todo en mi caso, a Cayo Floyd, que lo tenía muy buen concepto y siempre consideré que eran rivales y que en un momento iban a llegar a competir. Desgraciadamente en la polla él tuvo un accidente muy fuerte en el partido, se golpeó y de ahí tuvo una pequeña lesioncita que si inicialmente al comienzo no mostraba nada, tanto así que estuvimos trabajando el caballo, pero ya hace una semana decidimos ya no seguir con el caballo porque podría agravarse más, entonces ya lo retiramos, con mucha pena, como digo, pero bueno, amenguada la pena con la presencia de este caballo Nuremberg, ¿no? ¿Se firma el triunfo del derby? En la hípica no se puede firmar nada, ¿no? Siempre hay los impredecibles, siempre hay las sorpresas, pero sí, con mucho optimismo de ganar esta carrera. Hípica al día rumbo al derby. Luis Augusto Olivares, en esta mañana, bienvenido y gracias por la nota. Tienes dos cartas para esta importante competencia. ¿Qué nos puedes decir? Bella Unión y Ojo del Milagro. Buenos días, Miguel. Bueno, de estar prácticamente con cero cartas o cero cartas y media, pasamos a tener dos. Son las cosas de la hípica, ¿no? A última hora hubo dos caballos que mostraron que estaban en la posibilidad de participar, ¿no? Correcto. ¿Cómo es a la yegua? ¿Qué pasó luego de esa brillante victoria en la polla? ¿Qué pasó en esos días? Porque obviamente hubo una duda, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que la yegua, después de la polla, faltando unas dos semanas, más o menos, o dos semanas y media para el ayulo, tuvo una picadura muy fuerte en una pata, se le inflamó la pata, estaba con la pata en el aire, y entonces tuvimos que parar como, me parece, estuvo dos semanas sin hacer nada, si no es un poquito más. Entonces, lógicamente, al ayulo no llegó, y pensamos que no llegaba al derbi tampoco. La yegua en un momento determinado pudo volver a entrar a la cancha, eventualmente daba el tiempo para hacerle uno o dos trabajos, no más que eso, lo cual iba a ser, posiblemente nos traía una gran dificultad, pero lo intentamos. A la semana de entrar a galopar trabajó 1600, lo hizo bastante bien. Eso nos entusiasmó a hacer el segundo trabajo. El segundo trabajo fue un trabajo de 2.200 y la yegua venía bien, pero se paró al final. Se paró medio feo. Entonces habíamos decidido no inscribirla. Siguió galopando normalmente, ya pensando en correr el Texfina contra las adultas. Y cuando hizo su partida final, la yegua tenía que hacer una partida de 700, la yegua siguió muy ganosa 300 metros más de subida.
y se le siguió tomando, se le siguió controlando y la yegua pasó 1, 2, 3 quintos, que era un mejor tiempo que el que puso Gran Carozo, por ejemplo, a la meta, ¿no? Que había trabajado 1-3. Entonces, la yegua mostraba que ya estaba con muchas ganas de correr y, claro. Y entonces lo conversamos con los propietarios y a última hora pues se terminó subiendo la carrera, ¿no? Claro, correcto, Augusto. Y con respecto a Ojo del Milagro, el Master Craftsman que lo está sacando del pasto para llevarlo a la arena, ¿qué nos puedes comentar? Mira, yo la verdad no tenía muchas ganas de sacarlo del pasto ese caballo. Eso fue más, más voluntad de uno de los propietarios. Uh-huh. Yo creo que es un gran caballo en el pasto y de hecho Renzo Rojas me decía que Gran Carozo no le volvía a ganar nunca. Por supuesto puede ser parte de su, claro. Puede ser parte de su optimismo, pero así es como lo sentía él al caballo. En algún momento habíamos hablado de probarlo en la arena, en el Marcial. Pero el Marcial, por el tema de la pandemia, nos quedó muy pegado. Nos quedó a 2 semanas del derby. Mucha exigencia. Era demasiado meterle pues 6.600 metros en 2 semanas, ¿no? De manera tal que dijimos, no, el Marcial no va. Y lo estuvimos galopando esta semana, toda la semana, terroneándolo con otros 2 caballos que venían delante de él todo el tiempo. Incluso, como el caballo galopa vuelta y media, incluso en algunos casos tomándose postas para ayudarlo, porque por decir, señor de Lampato, no aguanta, que es uno de los que lo terroneaba, no aguantaba tanto vareo. Y el caballo lo hizo bien, lo soportó bien y el galopador me dijo que no, que en ningún momento sintió ninguna molestia. Y bueno, nada, comentado eso con los propietarios y evaluando el trabajo final, donde estuvo muy ligero, dijimos, bueno, vamos a hacer el intento. Uh-huh. Sabemos que Master Craftsman es un gran padrillo en largo, en pasto. Los caballos que corrieron acá en arena no lo hicieron bien. Pero podrían no haberlo hecho bien porque era básicamente en carreras de velocidad. Continuamos con Hípica al Día, rumbo al Derby 2020 acá en Monterrico, Lima, Perú. Un orgullo, un honor estar con el preparador récord mundial de carreras ganadas, don Juan Suárez, un querido peruano que debe tener parte del corazón al igual que nosotros en Chile. Bienvenido a Hípica al Día, bonito reencuentro, un agrado en saludarle. Muchas gracias y la verdad también un agrado para mí verlo por acá entrevistándome. Son muchos años que lo conocemos y sobre todo en este tipo de carreras, ¿no? Que siempre hemos estado cuando hay esas cosas fuertes o latinos o carreras muy importantes que nos juntamos casi los hípicos de diferentes países, pero bueno. Es un orgullo para mí y una satisfacción que estés por acá, digamos. Para mí es muy bonito verte por acá y sobre todo en estas circunstancias del derbi. Se agradece. Vamos a lo que nos compete. Un nuevo derbi, un novillero, un caballo que no ha podido ganar, pero que ha estado figurando y ha tenido, no sé si la buena o mala fortuna de tener 2 tremendos caballos delante de él. Así es, bueno, tiene un caballo delante de él que es un caballo espectacular. Tú sabes, un caballo que se gana, ese tipo ganó el Selecto, creo, después ganó la Polle, ganó el Ortiz, y es un caballo, tiene toda, digamos, la categoría para ser el súper favorito en el derbi, ¿no? Es un caballo como un Urellef, un caballo que va a costar ganarlo, pero empeño le vamos a hacer, a ganarle. Depende, mi caballo anda muy bien. Creo que está mejor que la última carrera, que eso me tiene un poco con un poco más de emoción para la carrera. Es una apreciación muy personal y lo he visto en Chile a través de la televisión. Siento que es un caballo que tiene mucho fondo. Sí, es un caballo de mucho fondo, pero él no estuvo pasando un buen momento. Ahora lo noto bien, el caballo ha trabajado mejor. Esta carrera son sin Lassi, entonces él había estado haciendo un poco de hemorragia y creo que, bueno, con un tratamiento que se le ha hecho a largo plazo, yo creo que viene mejorando. Un tren de carrera, ¿cómo se puede manejar en esta oportunidad? Es una carrera un poco difícil porque la verdad que
Hay, a ver, los caballos han ido quedando por el camino, los caballos, digamos, se han quedado dos caballos míos que eran muy buenos, que llegó atropellando, la última vez llegó segundo, se fracturó, y el que llegó tercero también, que era mío, también se fracturó, y este novillero que llegó cuarto. No sé cómo irá a ser la carrera, tal vez se haga un poquito violenta, yo creo que se va a hacer un poquito violenta porque hay muchos caballos a veces que no tienen mucha chance, pero van a salir a correr. Pero de por sí, por ejemplo, mi caballo y el caballo Nureyev son caballos dóciles para correr, van a depender mucho del jinete, ¿no? O sea, digamos, ahí, digamos, tanto Trujillo como Chuan, que son muy buenos jinetes, digamos, en ese sentido, yo creo que van a ser fundamentales en la conducción para la carrera. Usted con tantos palmares en su trayectoria hípica, ¿cómo se gana un derby? O sea, cuesta mucho, para no. Yo tenía, bueno, mi padre lo ganó mucho. Yo al principio me costó mucho ganarlo. Me gané el primero, creo que corrí, y de ahí me pasé un montón de años que no pude, hasta ahora último que he empezado a ganarlo. Llevo como 7, 8, no sé, la verdad estoy un poco perdido en eso, pero que he ganado. Y bueno, siempre he estado peleándolo, todo el tiempo he estado ahí entre los tres primeros, siempre he llegado. ¿Ya vivió esta experiencia de correr un derby con un caballo no ganador? A ver, uno cuida mucho los caballos. Acá tiene pocas carreras mi caballo, porque él corrió el selecto que llegó segundo, después fue a la polla que también llegué ahí, figuré al Ortiz que llegué cuarto y ahora voy al derby, ¿entiendes? Entonces uno va siempre buscándole las carreras, no es tal vez como en Chile, que tal vez tiene algunos más clasiquitos por ahí, o en Argentina que hay más clásicos para escaparse un poco y poderlos ganar, ¿no? Acá no, acá uno se queda porque tenemos al mes, digamos, al mes seguido tenemos las coronas, ¿entiendes? Digamos que tanto la polla, el Ortiz y el derby, y después viene el gran premio. Aparte que este año ha sido especial porque hemos estado un montón de tiempo sin carrera, ¿entiendes? Entonces todo ese tipo de cosas ha influido un poco para que pase esto. Con su experiencia, ¿cree que se puede lograr un nuevo derby para su bitácora? Yo creo que sí. ¿Es ganable Nuremberg, que es el caballo indicado? Mi caballo ha mejorado y va a estar ahí. Le voy a pelear la carrera, de todas maneras. El otro caballo es difícil ganarlo, pero voy a estar ahí. Creo que voy a estar más cerca. La vez pasada me ganó y ahora yo creo que lo puedo ganar. Tal vez los 400 metros más. La última vez mi caballo no atropelló tanto, pero yo creo que ahora sí va a estar un poquito mejor. Si lo dice el maestro, por algo será. Vamos a ver, ojalá. Mucha suerte y muchas gracias. No, a usted me creo. Hípica al día, rumbo al Derby 2020. Don Alfonso Arias, gusto en saludarle, bienvenido a Hípica al día. Por su tiempo, agradecer, sé que está con mucha tarea, pero la tarea más importante, yo creo que ya está a punto de culminar para presentarse este domingo en el Derby. Sí, muchas gracias por la entrevista. Bueno, sí, pues, todos esperando el día de la carrera, ¿no? Todo, muchas expectativas, ilusiones, mucho, digamos, trabajo para llegar en la mejor forma para ese día, ¿no? Se dice que el enemigo de Nuremberg está acá, y es una hembra, quinta nota. Bueno, es una buena yegua, ¿no? Ha hecho algo muy especial ella, debutar y a los pocos días de ganar la segunda corona de las hembras. Está invicta, ¿no? Viene con dos carreras recién en el cuerpo. Es una americana que da un poco de ventaja por el nacimiento, ¿no? En cuanto a edad. Pero bueno, afortunadamente se encuentra bien. Es una yegua que tiene condiciones. No sabemos cuál es su límite, su techo, porque recién tiene dos carreras y ambas carreras, bueno, digamos, superando las expectativas que teníamos antes de ellas, ¿no? Sabindad Gerard es un caballo que ha ido de menos a más, por ahí creo que con algún pequeño inconveniente en la preparación, pero es un caballo que ha mostrado fondo. Sí, bueno, la anterior carrera creo que fue una carrera falsa, el caballo venía corriendo siempre bien, era escolta de Nuremberg, de Floyd, un caballo que llega a la distancia, creo que esta vez llega muy bien, creo que la distancia lo puede ayudar, creo que el trámite de la carrera también lo puede ayudar, ojalá que tenga un tránsito sencillo, que es lo que a él le gusta, para poder finalizar con fuerza. ¿Qué espera de la carrera? Son 400 metros más. ¿Cómo se planifican 400 más? ¿Cómo se dosifica a un ejemplar para llegar a este tiro?
Bueno, creo que lo principal es el galope, ¿no? Darle bastante galope. Creo que el tender la distancia es simplemente un reconocimiento de ella. No se puede hacer mucho ahí. Creo que los caballos vienen corriendo seguidamente, así que simplemente conservarlos, tratar de conservarlos sanos, darle bastante galope. Y creo que finalmente la distancia va a desnudar las virtudes y dificultades de cada caballo, ¿no? Eso creo que es lo que va a primar al final, que lleguen sanos y que cada uno demuestre su potencial en la distancia, ¿no? Usted está en la historia de oro del Perú, del derby, con dos derbis. ¿Hay ejemplar para el tercero? Sí, por supuesto, ¿no? Siempre hay ejemplar para el tercero, siempre está la esperanza, se trabaja para eso. Creo que a lo largo de todo el año nosotros trabajamos para tener este tipo de retos, ¿no? De expectativas. Vamos a tratar de lograrlas, bueno, estar cerca, por lo menos que los caballos cumplan como se espera y que rindan lo mejor de ellos, ¿no? ¿Qué significa ganarse el derbi? Ganarse un derbi, sinceramente, es algo muy especial, ¿no? Es muy, muy, muy especial. Creo que es la culminación de todos los sueños que empiezan desde que inclusive se engendran los animales, ya en nuestro caso desde que los compramos, ya sea acá en el Perú o en el exterior. En esta oportunidad me toca digamos, intentarlo con dos caballos extranjeros, un argentino y un americano. Pero desde que uno adquiere los animales sueña con llegar a esta carrera, ¿no? Y bueno, afortunadamente estamos llegando con estos caballos, esperamos que ellos lo hagan bien. Todos los que corren, todos los propietarios que participan y los profesionales que participan y todos los involucrados en los caballos que participan tienen la misma esperanza, ¿no? Y el mismo deseo, ¿no? Entonces para todos es un reto grande, es una expectativa grande, es una ilusión grande y que gane el mejor. Básicamente eso es lo que espero de la carrera. ¿Qué dicta usted, qué dicta el corazón? ¿Va a terminar celebrando con idioma inglés o va a terminar hablando con sonsonete y con acento marcado en la Argentina? No, yo lo que aspiro básicamente es que corran bien mis caballos, ¿no? El resto ocurrirá lo que tenga que ocurrir, pero que mis caballos corran bien, que den lo mejor que tienen, lo para lo que están preparados, y que bueno, que sea el destino el que designe el ganador de esta carrera. Mucho éxito. A ustedes, muchas gracias. Rafael Herrera, bienvenido a Hípica al Día. Coméntanos un poquito la edición de este 2020 con el heredero y Danish History. Buenas, ¿cómo estás? Danny Story, muy bien, es un caballo que viene a correr en pasto, como te digo, corrió muy bien, le ganaron los caballos argentinos, esos tres Master Craftsman, los que corrieron en el pasto. Ahora nos hemos decidido correr el derby porque es un caballo que debutó en el derby, corrió con buenos caballos en su debut. Uh-huh. Yo pienso que va a llegar muy bien, es un caballo que tiene bastante corazón, como se dice, tiene buena línea materna, buena línea del padre, tú lo conoces, con Fumambo. Le tenemos bastante expectativa a él. Correcto. Y dime, Rafael, la presencia del heredero, luego el marcial, ¿qué pasó con la yegua? O sea, ¿cuál fue la decisión que finalmente se tomó y por qué? Para que este ejemplar esté presente en tan buena prueba, ¿no? Y también, ¿qué pasó con la yegua? El heredero, tú sabes, lo viste correr el marcial, llegó tercero, corriendo en punta. Es un caballo, es un buen caballo, lo que él pasa que no se entrega todavía, no rinde, él no se entrega al 100%. Pero es un caballo que le tenemos fe, él va a correr en punta, como te digo, siempre para que vaya moviendo la carrera, como corremos en pareja con Danny Story. Es el caballo que respira más la distancia del grupo, del lote, que ya corrió los 200. Continuamos, señoras y señores, con el especial Hípica al Día rumbo al Derby 2020. ¿Cómo llegarán los ejemplares? Cronómetro en mano. Luis Salas, un especialista, nos cuenta de los finos de la versión número 119 en Hípica al Día. Tu apreciación de los participantes, ¿no? A nivel general, ¿cómo los has visto durante su training respectivo antes del asiento azul? ¿Cómo estás, Miguel? Para mí es un gusto estar en este programa y gracias por la entrevista. Sí, me preguntas sobre los candidatos para el Derby Nacional. Nuremberg seguramente va a ser el favorito porque todavía la cátedra en estos momentos se está cerrando al mediodía, tengo entendido. Yo creo que es el candidato, ¿no? Nuremberg es el que ha ganado últimamente y llega muy bien a la carrera. Sopronte ayer fue bueno, pasó 47, 800 con 11, 4, 12 en gran forma. Su jinete Carlos Trujillo no le hizo absolutamente nada. Creo que Nuremberg es, de ser todo normal, por supuesto,
cuentas son 400 metros más, ¿no? Pero Nuno me ganó bien, o sea, no fue un caballo que ganó con las justas, no fue un caballo que llegó, por decir, ganó por pescuezo ni cabeza, ganó bien, ganó, se le ve que tiene para más. Bueno, de las dos yeguas que tú me estás hablando, me gusta más Quintanota, ¿no? Quintanota es la yegua que, por supuesto, en la diferencia de los tiempos, el mismo día hubo una diferencia de prácticamente casi 2 segundos, pero Quintanota llegó corriendo fuerte, ¿no? Llegó, pedía cancha, como se dice, ¿no? Es una yegua que inclusive puede seguir ascendiendo, porque recordemos, es una yegua americana, ¿no? Entonces pasó 1800 en 2-2, rematando en su vida muy bien. Creo que Quintanota es para mí la gran rival de Nuremberg, y donde Nuremberg falle, Quintanota no va a perdonar, ¿eh? Porque le hemos visto galopar muy bien en la cancha grande, temprano. Creo que Quintanota es la rival precisa, es la candidata también para este bonito derbi nacional, que creo que vamos a ver una linda carrera. Siempre los derbis son interesantes, y creo que para mí son los dos candidatos, es mi opinión, por supuesto, tanto por la forma como lo he visto en su accionar en los aprontes, en sus galopes diarios. Creo que define Nuremberg y Quintanota, para mí, son los dos candidatos para ganar este derbi nacional. Señoras y señores, Hípica al Día rumbo al derbi 2020 en su versión número 119, acá en el Hipódromo de Monterrico, el Jockey Club del Perú, sector de la meta. ¿Quién cruzará el disco en primer lugar? Los jinetes se han preparado de gran forma, profesionalismo, concentración. Muchos dicen que es para los grandes el estelar, el derbi. La opinión de jinetes es importante. Aprontes y todo ello a continuación, con la voz, imagen y trabajo de Miguel Muñoz. Carlos Trujillo, Hípica al Día rumbo a este derbi 2020. Un derbi especial para Carlos Trujillo, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que sí. Creo que llegamos con un caballo de primera chance por todo lo que ha hecho, ¿no? Es un potrillo muy bueno, así que estar concentrados para el día domingo, ¿no? ¿Cuánto de presión, cuánto de nervio, a pesar de toda esta experiencia que hay, ya hay tantas cientos de carreras, sí, en el cuerpo, Carlos? La verdad, igual, siempre correr un derbi, carreras grandes, hay una presión extra, ¿no? Por más experiencia que uno tenga, pero nada, estamos tratando de estar lo más tranquilo, ansioso porque sea ya la carrera, pero bueno, con calma también, así que nada, esperando. Sé que tengo un buen caballo y vamos a estar atinados el domingo para hacer todo bien, y Dios quiera que se pueda ganar, ¿no? ¿Cuánto favorece que no te presente Floyd? La idea era que él ya estaba en la carrera, ya más o menos teníamos un tren en la cabeza, cómo se podía manejar, pero bueno, ahora cambiando eso, hay una pareja de licha que por ahí que sale adelante el heredero, que está al lado mío. Y la cosa y la idea era seguirlo, ¿no? Igual lo seguiremos, si va adelante, igual era seguirlo a Floyd y creo que Floyd daba ventaja, ¿no? Porque pasó el Ortiz, así que, pero bueno, el caballo tuvo su problemita de nuevo y ya decidieron pasar esta carrera. ¿Clave el tren de carrera para Nuremberg? Mira, mi caballo no necesita velocidad, ni que corran fuerte, ni el de atrás. Él puede manejar su carrera como siempre ha sido. Él va a buscar de temprano si la carrera se hace lenta, y si se hace fuerte, y espero un poco más, ¿no? Vamos, como te digo, hay una pareja. El otro caballo es un poco renegón, que lo vi puntear en el marcial, pero se paró entrando a la recta, ¿no? Pero bueno, igual, todos son rivales, hay que estar bien chequeándolos a todos. ¿De los buenos caballos que te ha tocado correr Nuremberg? Es uno de los mejores, sin duda. Es uno de los mejores, esperemos que él se siga consolidando más y por ahí sea el mejor caballo que he montado, ¿no? Pero sí, es uno de los mejores hasta ahora. ¿De sábado para domingo se duerme igual o se duerme diferente pensando que puedes coronar, estar con un triple coronado? La verdad que vamos a tratar de estar lo más tranquilo posible para llegar bien a la carrera. Hay que estar concentrado nada más y bueno, nada, pues esperarlo con muchas ansias el domingo, ¿no? Ahí veo a tu amigo Edwin Talaverano, que el año pasado le tocó con estos colores levantar, sí, la copa. Sí, un caballo muy bueno que le tocó también, Barón Rojo, que una pena que después de esa carrera corrió el Gran Premio, una más, y tuvo se murió por cólico, creo, ¿no? Se fue, pero bueno, ahí, acá está justo Edwin. Vamos a ver, pues, como el domingo todos los que corremos tenemos chance, vamos a estar atinados para estar bien. Yo tengo un buen caballo, que eso me da tranquilidad. El domingo tendremos la posibilidad de ver a Carlitos moverse un poquito la capa que tenemos, la mascarilla, para ver la sonrisa del triunfo. Yo creo que sí, ¿no? Ojalá, Dios quiera que sí. Vamos a hacer todo eso.
y por lo pronto mi caballo está muy bien, así que nada, feliz y esperando con mucha ansia el domingo. Gracias por estar con Hípica al Día rumbo al Derby 2020. No, saludos a toda la gente de Hípica al Día, un abrazo. Miguel Vilcarima, bienvenido. Bella Unión, ¿cómo la ves en esta carrera en la cinta azul de 2020? Hola, ¿qué tal, Miguel? Bueno, Bella Unión está muy bien, ha aprontado, o sea, muy bien, la yegua está estupenda, llega muy bien a la carrera, ¿no? Uh-huh. Ella prácticamente reaparece, ¿no? Después de la polla de Potrancas. Entonces, ¿cómo la has sentido en estos trabajos previos? Sí, bueno, la yegua después de la polla que ganó con Renzo Rojas, la yegua tuvo un problemita, no fue tan grave. Bueno, y ahora la yegua reaparece, ¿no? Pero la yegua ha aprontado, ha hecho, aprontó la distancia, lo hizo muy bien. Uh-huh. Me gustó y el corto también lo hizo estupendo, ¿no? Y la yegua, como te digo, va a llegar 10 puntos. Claro que hay rivales, ¿no? Como Nuremberg, está esa yegua Quinta Nota y Novillero. Bueno, pero como yo tengo bastante confianza en el Stu, la dueña me tiene bastante confianza, el Prepa también, y vamos a llegar muy bien al derbi, ¿no? ¿Crees tú también que el poco tráfico que va a haber conlleva que esta yegua se sienta mejor, que pueda venir mejor colocada? ¿Cómo la sientes tú? ¿Cómo ves la carrera? Sí, bueno, no, la yegua tiene un potencial al final fuerte, ¿no? Y bueno, no, yo me siento tranquilo porque el padrío de la yegua Kung Fu Mambo es un padrío que te da mucha distancia y la yegua yo sé que la va a respirar y bueno, el tráfico que no va a tener y la yegua al final va a atropellar, ¿no? Y yo creo que la carrera se va a hacer un poquito movida, ¿no? Uh-huh. Y eso obviamente va a beneficiarla, ¿no es cierto? Sí, va a beneficiarla bastante la yegua y la yegua, como te digo, va a llegar 10 puntos a la carrera. Buenos días y feliz cumpleaños. Ah, muchas gracias, de verdad que sí, estamos acá en la mañana pronto, justo un día 26 que cumplimos años. Listo, innumerables derbis nacionales dentro de tu exitosa campaña, 4 triunfos. ¿Qué nos puedes comentar en esta edición del año 2020? Claro, justo estoy con Ancelotti, que tengo acá, sí, de Barbijo, claro. Y gané el 2018. Y vengo a ganar también el 2019 con Barón Rojo. Bueno, y ahora, bueno, sabes que el derbi es uno de los clásicos importantes, uno de los más muy buenos que hay acá en el hipódromo de Monterrico. Y bueno, yo corro un caballo cuné, que es muy bueno, y es recién el segundo clásico que va a correr, yo pienso que tiene mucha chance, ¿no? Aunque el favorito está por dentro, que es Nuremberg, ¿no? Correcto. Y dime una cosa, tú vienes de novillero hacia cuné, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo has notado en sus aprontes? ¿Qué expectativa tienes con él? A mí me gusta cuando trabajó la vuelta, sí, puso un tiempo y sobre todo con ganas, ¿no? Y rematando los últimos metros en menos de 12. Y tiene mucha, mucha fuerza. Viene a llegar quinto en el Ortiz de Ceballos. Uh-huh. Quinto, bueno, porque perdí muchos metros dándome la curva muy abierto y llega quinto igual avanzando. Y ahí, ahora, bueno, es una carrera que no es numerosa y el caballo seguramente va a estar entre los punteros, va a ir entre los 5 primeros y al final yo sé que va a atropellar. Justamente por ahí va la pregunta siguiente. ¿Cómo visualizas realmente, en general, el trámite de la partida, de la carrera en sí? Y tú, ¿qué es lo que crees? Claro, o sea, ahora que son 2.400 metros de la carrera y mi caballo... Es un caballo que en sí sale a correr, ya, pero no es tan ligero que digamos. Donde yo lo obligo, él va a ir a correr. Pero ahora hay que ver nomás quién sale en punta, quién no. Y depende de eso, el tren de carrera, voy a tener que solucionar las cosas. Ya, el paso de Novillero a Cune, ¿por qué se produjo, Edwin, realmente? O sea, ¿te jalaron? ¿Tú lo elegiste? ¿Qué pasó? No, ha sido más conversación con los propietarios mismos. Y el Novillero es un caballito que también tiene muy buena chance. Él me quitó el cuarto lugar en el Ortiz de Ceballos y tiene la misma fuerza que mi caballo, ¿no? Y Novillero yo sé que tiene chance también, pero mi caballo anda muy bien, yo sé que vamos a hacer bien las cosas. ¿Podemos decir que se puede esperar un quinto derbi nacional en la exitosa campaña del maestro Talaverano? Claro, claro, si ya vengo a ganar 2 años seguidos, ojalá sea el tercero consecutivo. Quinta Nota, la única invicta de esta competencia. Lo veo bien, la yegua ha estado trabajando bien en su galope, lo ha visto bien el prepa, creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? En la carrera, en su debut, partimos mal, hizo al final
venía lejos y al final pasó de largo, demostrando que tiene fondo. Y en el cotejo igual, venía atrás y cuando lo requerí, creo que la yegua pasó con fuerza y ganó muy bien, ¿no? ¿Qué opinas de los otros, de los competidores? ¿Qué opinas de Nuremberg, de Novillero y obviamente también la otra hembra como Bay Unión? Sí, son caballos de chance. Nuremberg es el favorito, es el caballo a ganar. Creo que ha ganado la polla, ha ganado el Ortiz. Es un caballo duro, es un rival duro. Pero mi yegua tiene bastante por dar, ¿no? Y creo que ha demostrado en sus dos salidas y ahora va a decir su verdad. ¿Cómo ves al caballo, Novillero, este defensor de Black Label? Sí, es un caballo que está haciendo las cosas muy bien. Viene a entrar cuarto en el Ortiz y yo creo que ahora la distancia le va a caer aparente a él. Ha trabajado muy bien y justo hizo el corto, que me agradó mucho. Está rápido, está con ganas y esperemos que haya un poco de suerte nada más el día de la carrera. El planteamiento, dentro de tu experiencia, ¿cómo lo visualizas? Bueno, vamos a venir corriendo algo cerca, pero aún no se decide con los propietarios ni con el preparador. Recién la charla va a ser el día sábado y vamos a ver cómo planteamos la carrera, ¿no? Entre todos. Estos 400 metros adicionales, dentro de lo que has manejado al caballo en la previa, ¿crees que van a ser muy favorables para este hijo de Saul Dale? Sí, bueno, a él se ha caracterizado por siempre atropellar. La última vez no hizo su atropellada fulminante que él tenía, pero yo creo que ahora corriendo más tranquilo y esos 400 metros más sí le van a ayudar bastante. Señoras y señores, Hípica al Día rumbo al Derby 2020 en su versión número 119, programa especial para que ustedes se empapen, comiencen a vibrar intensamente lo que será este domingo 29 acá en el Hipódromo de Monterrico. No hay duda, favoritismo para Nuremberg. ¿Qué opinan los pronosticadores, los estadísticos, los conocedores? Vamos a ver la siguiente nota. El Derby Nacional es sin duda alguna la carrera del año, la carrera que todos esperan, una carrera donde no existen favoritos. Sin embargo, creo que Nuremberg es el potrillo que ha hecho mejor las cosas, ganador de dos coronas y que buscará la tercera, la consagratoria en 2400 metros. Evidentemente, en carreras como el Derby Nacional, fijas no hay. Quinta nota, la yegua norteamericana que entrena Alfonso Arias, a pesar que en los tiempos no viene tan bien como Nuremberg, es una yegua que podría llegar a la distancia y podría ser importante. Y el caballo, el potrillo capaz de dar la sorpresa, es el potrillo de la Riva Arequipa. Es un ejemplar hijo de Master Craftsman, un potrillo ojo del milagro, con muchas condiciones en el césped y que ahora irá a la pista de arena donde podría demostrar todas sus reales condiciones. Creo que estamos frente a una carrera espectacular. Lo que se va a vivir el domingo es sencillamente para esperar. Para Hípica al Día se corre el Derby Nacional. La verdad que hay una figura excluyente, ¿no? Como Nuremberg, que es un potrillo que ha demostrado en sus cortas carreras condiciones innatas, ¿no? Fueron cambiando las distancias y él fue logrando victorias convincentes. Ahora tiene que probarlo el 2400 metros, ¿no? Distancias donde todos van por primera vez, distancias donde hay que tener pulmón, donde se corre diferente, pero creemos que Nuremberg está en la capacidad o capacitado para lograr la victoria y coronarse como el mejor potrillo de Monterrico. ¿Quiénes son sus rivales inmediatos? Hay una potranca como Quintanota que tuvo un debut meritorio contra los machos de Cajón 1 en la media distancia y el mérito de ella fue que a las semanas nomás saltó a correr la polla y logró ganarla y ganarla en forma contundente. Es una americana que por lo que ha hecho es para pensar que con el alargue de distancia creo que va a sentirse muy bien y es la rival inmediata de Nuremberg, el pensionista del unicornio. Y después puede haber un potrillo que es
incógnita. Su nombre es Ojo del Milagro. Mostró condiciones, cualidades en el pasto y tiene la sangre para llegar muy bien a los 2.400 metros. Hay que verlo en la arena, pero es buen potrillo. Nuremberg, quinta nota, y vamos a ver como incógnita, con un probable lance, este Ojo del Milagro que va a debutar en arena y nada más y nada menos que en el Derby Nacional. Siempre hablando del Derby Nacional y dentro del tema de los pedigrees, definitivamente los candidatos o los que han ganado coronas, tanto Nuremberg como el caso de Quinta Nota y Bella Unión, tienen un respaldo genético que definitivamente los avala, pensando en los 2.400 metros. Nuremberg, descendiente de Southdale, que ha dado muy bien en nuestro medio, en diversas distancias, y que adicionalmente es descendiente de Steel Cry, lo cual le va a ayudar básicamente en el tema del fondo. Y en el lado materno, la madre Yidam, que es una hija de English Channel, que a su vez desciende de Smart Strike, así que creo que por el lado genético en el caso de Nuremberg no va a tener ningún problema. En el caso de Quinta Nota, que fue la ganadora de la segunda corona de las hembras, es una descendiente de Trail of Hecate, que tuvo una muy buena campaña, básicamente en la media distancia, pero en la zona baja encontramos a la madre Belle Soul, que es descendiente de Perfect Soul, a su vez descendiente de Sadler Wells, que son palabras mayores del Turf Mundial, el padre obviamente de Galileo, de Monier, del Prado. Así que en ese sentido creo que definitivamente también hay un respaldo genético para que pueda llegar sin ningún problema a los 2.400 metros. Y el caso de Bella Unión, que fue la ganadora de la polla de Potrancas, un eje Kung Fu Mambo que demostró su calidad aquí ganando el Derby, inclusive en Estados Unidos donde reapareció, que fue su última carrera, caballo que tuvo problemas y a los 2 años terminó ganando un halago a caballos de enorme nivel, ¿no? Y el abuelo White American, así que creo que definitivamente hay un respaldo, reitero, genético, que les va a dar a los tres las posibilidades de correr muy bien en la distancia. Aparece en Nuremberg indudablemente como el candidato, ganó la polla, ganó la Ortiz, mostrando ciertamente mucha potencia, él siguiendo la carrera, y queda la interrogante con respecto a ese salto de 2.000 a 2.400, pero creo que puede resolverlo con plenitud, con lo que él ha exhibido a través de su campaña, luciendo impecable a nivel físico, aprontes correctos, ha seguido pleno, la verdad, argumentos de peso que hacen de Nuremberg indudablemente el candidato. Indudablemente que tenemos que ver a Quinta Nota como una potranca con la posibilidad de encontrar en los 2.400 metros ese respaldo que puede ir en su favor de la norteamericana. Dos actuaciones, ella debutó tarde en 1.500 metros, dando ventajas, pudo recuperarse y ganando con propiedad. Pero el gran salto lo dio en el cotejo, donde mostró ciertamente contundencia y eso la hace una rival respetable. Y yo no dejo de lado, no descarto a Novillero. Si bien es cierto, no ha ganado hasta el momento, pero siempre está metido, siempre está cerca y es un caballo que puede especular, que puede venir expectante y puede ser también importante. Lindo derbi para disfrutarlo. Veremos qué sucede en esta versión año 2020. Señoras y señores, la voz de los protagonistas ha sido el eje central de este programa, rumbo al Derby 2020 a través de Hípica al Día y por las pantallas de Monterrico Televisión. A continuación les invito a ver la siguiente nota con las autoridades del Jockey Club para que nos cuenten todo lo que se va a venir este espectacular fin de semana. Presidente del Jockey Club del Perú, doctor Alejandro Aguinaga. Un gusto en saludarle. Bienvenido a Hípica al Día Internacional, que quiere estar presente en esta cobertura para esta real fiesta especial, entre paréntesis, que se va a vivir este domingo acá en Monterrico. Bienvenido a Hípica al Día. Gracias, Wilfredo. Somos nosotros los que te tenemos que decir bienvenido y vamos a compartir esta fiesta que representa pues el momento cumbre para cualquier hípica en el mundo, para cualquier turf mundial, ¿no es cierto? Llegar al derby, donde las ilusiones de todos los propietarios, las expectativas de propietarios y criadores se van a ver dilucidadas porque el derbi lo gana uno y es la carrera más importante del año. Así es.
culmina parte de un sueño, de una esperanza, desde el criador, desde el momento de la cruza, desde el momento del todo el proceso de crianza, hasta llegar al martillo, a la subasta, después pasar por el proceso selectivo. Es un día tremendamente importante para quien realmente vibra, se emociona y sueña con la hípica. Es el día más importante. O sea, el derbi es uno. Y el derbi tiene un significado no solamente histórico, sino mundial. Es la carrera. Efectivamente. No solamente en nuestro país, sino en las hípicas del mundo. Entonces, para nosotros los peruanos, para la hípica nacional, es, como lo he señalado, ¿no es cierto? Es el momento donde la ilusión, el deseo, se hace realidad. Las expectativas, como lo señalas, que nacen desde los cruces en el objetivo de sacar cada día ejemplares más corredores, más resistentes, todo lo que manda la genética moderna en el caballo de carreras, que no está exento de lo que se pretende en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la invitación que puede hacerle a los telespectadores que van a estar viendo justamente Hípica al Día, que han estado viendo este programa, que ha estado matizado con notas, con entrevistas, con opiniones, con pronósticos? Siempre le digo a los aficionados y a la afición en general, ¿no es cierto?, que la hípica es un deporte de pasiones, es un deporte de adrenalina, completamente diferente, y que es una opción a los otros deportes, pero una opción que te da un espectáculo bello, completamente diferente, y al mismo tiempo la oportunidad, a través de nuestra plataforma telepodromo.com o de nuestro Teletour, que es nuestra plataforma telefónica, te da la oportunidad de ganarte algunos miles de soles que de seguro nos van a caer muy bien para la próxima Navidad. Y vas a poder ver nuestras carreras este viernes, sábado, domingo y lunes. El domingo es el día del derbi, a través de nuestro canal, del canal del Jockey Club del Perú, el 516, en la plataforma de Movistar. Y los esperamos, como los esperamos todos los fines de semana, para que gocen de un espectáculo diferente. ¿Qué se les puede decir hoy a los criadores, a los propietarios, a los preparadores y jinetes? A todos ellos, solamente una palabra: gracias. Gracias por su comprensión, gracias por su esfuerzo, gracias por su sacrificio y gracias por habernos colaborado a dar pasos firmes que nos permiten hoy día estar corriendo 22 semanas. Presidente, permítame agradecerle su tiempo, su espacio, para aportar a esta propuesta nuestra que es Hípica al Día, rumbo a este Derby 2020. No ha sido fácil viajar, pero teníamos un compromiso, tenemos un compromiso en lo personal y en lo profesional con este país, que ha abierto sus puertas en tantas oportunidades para quien habla. Producto de ello, la cantidad de amigos, propietarios, criadores, periodistas y ustedes, por supuesto, los dirigentes. Les agradezco enormemente esta opción y esta posibilidad de poder difundir desde otro ángulo, desde otra visión, pero no tengo ninguna duda que es un aporte a lo que puede vivirse este fin de semana acá en Monterrico. Gracias, Wilfredo, y de la misma manera, Hípica al Día es un eje transmisor, de lo que acontece en nuestras hípicas. Y en lo personal, agradecerte y felicitarte por esta gran conducción que lleva, pues, a nuestros diferentes países la esencia pura de lo que es ser parte de la hípica. Danilo Chávez, director del honorable Consejo Directivo del Jockey. Bienvenido a Hípica al Día, la hípica entretenida. Wilfredo, muchas gracias. Muy gustoso de estar en esta entrevista y compartir contigo estos momentos. Bueno, lo que se está viviendo ya se comienza a respirar dentro de todas las limitaciones protocolares que hay, evidentemente, producto de esta pandemia. Pero he notado el entusiasmo, las ganas, la ilusión que hay para que llegue este día domingo y se pueda vivir intensamente una nueva versión del derbi. Así es, la nueva realidad que todos tenemos que vivir
no ha quitado el entusiasmo que acá en el Perú se vive con esta fiesta. Si yo tengo algo que reconocerle al propietario peruano es que es el mejor propietario del mundo. A pesar de las dificultades, a pesar de todas las vicisitudes, el propietario y el hípico peruano siempre está viviendo la fiesta hípica. ¿Y cómo no va a ser esta ocasión con la carrera del año, la carrera más importante que toda la comunidad hípica está esperando? Estamos todos muy ansiosos y muy entusiasmados de ver lo que se puede consagrar el día domingo a un nuevo crack. Si bien es cierto, no vas a tener la posibilidad de correr el derby, que es el sueño de todo propietario. No obstante, vas a correr un clásico en velocidad, en 1000 metros, con un Illuminato que se merece con Keaton. Me parece que va a ser es un preámbulo perfecto para llegar al derby. Sí, es una carrera muy, muy esperada por la afición. Te imaginarás cómo estoy yo como propietario. Ya de por sí estoy muy feliz de poder estar, de poder tener un caballo que pueda estar en ese estado, de poder disputar el cetro del caballo más rápido de Monterrico. Keaton es un caballo con unas velocidades impresionantes y creo que nuestro caballo va a estar a la altura de lo que una carrera de ese tipo, más aún en una fecha tan especial, pueda darse, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos, confiado en Dios, que tengamos la posibilidad los próximos días que aún nos restan acá para seguir buscando información, para seguir buscando notas y poder de una u otra forma aportar a lo que es hoy el gran trabajo que realiza todo el equipo periodístico, técnico y profesional de la televisión de Monterrico. Sin duda alguna, yo quiero agradecerle a todos los colaboradores del canal el trabajo esmerado que hacen para que la señal, la producción salga con la calidad que emitimos los programas. Mi agradecimiento a todos ellos y a ti. Estamos a total disposición de lo que tú requieras. Señoras y señores, estamos finalizando este especial de Hípica al Día con miras al derby en su versión número 119 este día domingo. Quiero agradecer en primer lugar a ustedes, los que nos han acompañado con vuestra sintonía. Agradecer a todos quienes formaron parte de este programa: propietarios, preparadores, jinetes, varadores, a todo el departamento de televisión, a las autoridades del Jockey Club. Gracias por brindarnos esta posibilidad de aportar, de sumar. Gracias a cada uno de los colegas que nos han permitido también formar parte de su trabajo. Me comienzo a despedir con un solo mensaje, porque cuando llegamos en el mes de marzo del año 1993 por primera vez a este hipódromo, nos enamoramos de él. Encontramos amigos, encontramos compañerismo, bondad, sentimientos puros, claros y sinceros. Y después de 27 años, están intactos sobre la mesa del recuerdo. Señoras y señores, mil gracias. Perú es un ejemplo a través del compromiso de los propietarios, de los criadores, de todos ellos a nivel sudamericano. Muchos querrán imitarlo, pero el estilo y el sello es exclusivo de acá, de Lima, del Coloso del Surco. Gracias, mil gracias por esta oportunidad. Dios lo permita, podamos seguir avanzando. Quiero que reciban de mucha fe y de mucha esperanza, que Dios Padre les bendiga a cada uno de ustedes e integrantes de vuestra familia, a toda la familia hípica. Sigan con fuerza, ya se le está ganando a la pandemia y han sido un ejemplo para esta parte del continente. Gracias a Dios, gracias a todos los que han hecho posible que estemos acompañando en esta oportunidad a través de las pantallas de Monterrico Televisión. Un gran abrazo, a cuidarse, queda todavía, y esta batalla de la pandemia la ganamos entre todos, porque la hípica la está ganando gracias a vuestro apoyo. Gentil, amable, Hípica al Día Internacional, nuevamente desde Monterrico, Lima, Perú.